El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Las 8:35, tenemos a Naishma aquí. Está por Peter. Peter anda haciendo scouting, ¿qué se llama eso? Sí, un scouting. Sí, para sitios que vamos a transmitir desde el Bronx. ¡Qué nervioso! En el mes de febrero, el mes del carnaval y la independencia, vamos a estar transmitiendo desde Nueva York. Y en febrero también, yo les tengo una sorpresa a todos ustedes, así que prepárense que eso viene con todo. Ya a principio de la semana que viene les voy a dar todos los detalles. Pensando yo, Alberto, yo que vengo acá bajando, yo debiera irme con usted. ¿Tienes visa? Claro. Ok, pues vas. Estoy lista. Tienes que sacarla de periodista. ¿Hay que sacar esa de periodista? Obvio, cariño. Claro. Pero nosotros no vamos a ganar un peso allá. Bueno, no importa. Para hacer eso hay que tener visa de periodista. Ah. Mira, tú sabes que yo he visto muchos casos de personas que me dicen de que no, porque yo estaba chapeando y no sé cuánto. Pero yo quiero que me hable la gente, que me diga, lo estaba chapeando, pero me enamoré. ¿Eso existe? ¿Tú quieres que yo te diga mi opinión? Uh-huh. Yo creo que más que enamorarte es que tú te acostumbras. Entonces, cuando esa persona como que se zapatea y te dice, no, se acabó esto, tú te sientes mal, pero en el fondo no es que tú te enamoraste de esa gente. Te acostumbraste a esa gente. Adiós, y esa cama económica. Claro. Pero ven acá. Es rica. Es buena. Hay gente que se enamora. Es deliciosa. Que te mandan el comprobante de pago. Ya pagó tu celular completo. Yo lo estaba chapeando, pero y me enamoré. 5319650, ese ritmo de la mañana, este ritmo 96.5. Buenos días. Buenos días, mi gente. Buenos días. Hola. Mira, yo salí con una Eva y al tiempo ella me dijo que era lo que quería chapearme esa cena. Después que salimos la primera vez y nos fuimos para la cama, esta mujer se enamoró de una loca. Óyelo ahí. Pero le seguiste comprando la cena, ¿verdad? Buenos días. Hola. 5319650. Por lo general, casi siempre el que se deja chapear te enamorado. Sí. No, pero sí, yo sí estoy hablando en el caso de las personas que chapean. Yo sé. Vuelvo y te digo. Ah, claro. Obvio, porque si tú estás con alguien por lo que le quites, el tigre ni fu ni fa en tu corazón. Totalmente. Pero el que da, el que suelta, está enamorado, caballo. Y lo hemos dicho aquí, que el que está enamorado no mira precio. No mira precio. Eso no. Es verdad. Y tú se lo puedes decir, compadre, te están chapeando, que no. Que ayudando a la que estoy. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo tengo una teoría que dice, cuando yo quiero darme algo, no escatimo en precio. Es verdad. Pero no he comprado un tomajo todavía. Pero ya. No lo he pagado yo. Es verdad. Buenos días. Alberto. Hola. Hey. Yo colaboro contigo. Corroboro. Si tú quieres algo, tú tienes que invertir. Porque si tú vas para el interior, tienes que echarle gasolina al vehículo. Entonces yo entiendo que no es chapeo, es simplemente una inversión para un gusto. Yo tengo otra regla de oro. Yo no tengo relaciones a distancia. Lo más lejos que yo llevo una relación es a lo Alcarrizo o a los Frailes. Hay gente que pega, amigo, que paga si ticket. Yo te cuento. Los Frailes. Hay gente que paga ticket para comerse algo. Pero estás loco. Normal. Yo dije. Porque yo nunca me he encontrado un loco que me diga, coge ahí, día de duelo que tú no vas el viernes. Diablo. Yeah. Así. Dios. Por favor. Para que vean que yo me enamoro. 5319650. Lo estaba chapeando, pero me enamoré. Lo estaba chapeando, pero me enamoré. O también, hombre, te dejaste chapear y luego te enamoraste. O se enamoró. Sí, eso da, claro, eso porque hay hombres que saben que están siendo chapeados. Porque los varones no son locos. No, faltó ahorita el beso entre Ricky Ravelo y Luis Lloronia. Ay, ay, sí, pero, verdad. Luis Lloronia. ¿Eh? Claro que sí. Luis Lloronia. Buenos días. Buen día. Dale. Buen día, buenos días a todos. Hola. Mira, yo tengo un jefe compañero que tiene 70 años, está siendo chapeado por una de 28 y le ha dado hasta el alma. Y ahora ya se lo encuentra viejo. Pero él tiene... Claro. No, pero preséntamelo a mí, mi amor, no te preocupes. Ya. Yeah. Lo último que hizo fue que le compró una Lincoln del año, la llevó a Dubai. ¡Que me presente ese hombre! ¡Oh! A ese niño de 70. A ese bebé. A ese bebé. Ese niño. Tú sabes que yo soy una experta cambiando pamper. Él decía que era insaciable. Y ahora anda dando la hora.
Míralo ahí. Diablo. Hablando con los palvelú, anda. Con el moco con una Lincoln, señor, y a mí solamente me regalan dos. Señores, son 5 millones de pesos. No, de lo más normal. Mira, que nuestro amigo. Nuestro amigo Luis, el que vende carro, tengo mucho que no sé de él. Está por ahí, anda por ahí. Está quitado. No. Está ahí. Está se quitó después de la foto de Amazonia que subieron de él. Yo lo vi, yo decía que yo este tipo lo conozco, era él. Está trabajando mucho. Un abrazo a Luis. Luis. Te extrañamos. Invita de nuevo para Idile. Sí. Buenos días. Soporto un Idile. Hola. Buen día, Pipo. ¿Cómo están ustedes? Hola, todo bien. Qué bueno. Una amiga mía empezó a chapear a un señor, pero a ella le gustaba el don. Uh-huh. Y cuando el tipo dijo, por aquí es que voy, y arrancó, terminó ella dándole a él. Míralo, hasta lo mudó. Sí, porque ella quería sacarle. Y cuando el don, como que ya dejó de gustarle, ya yo me di lo que yo quería, ya lo que tú quieras. Ay, muchacho. Sí, es que le prestaba la guagua. Eso claro, como cuando te cancelan. Y eso, ella le quitaba a otro para darle a él. Ese sentir de que te pierdo es muy duro. La costumbre, señores, la costumbre de que te den. 8:41, es el ritmo de la mañana, este es Ritmo 96. Estamos hablando a esta hora aquí en el programa. Lo chapié, pero me enamoré. 5319650, arroba el ritmo en Twitter, en Twitch en vivo, arroba, ¿cómo diablo qué? twitch.tv/ritmo de la mañana. Yes. Ahí estamos en vivo. Tengo un amigo que le da a su novia $100 semanales. Supuestamente para lo que ella necesite, uh-huh, dice este pana. Y esa mujer anda con trocha y mocha por ahí con otro tipo. Yo estoy segura, dice la jeva, que mi amigo lo sabe, pero le gusta. Ay, hombre. Su narga. Y no la quiere dejar. Pobre hombre, está aficiado. Ay, hombre. Señores, ¿por qué es que yo he visto esa casa? Aprovechen a los hombres que se afician, que eso no aparece ya. La pregunta que yo me hago yo, Alberto, ¿no tiene derecho uno a elegir el estilo de relación que uno quiere tener? Claro. Claro. ¿Es verdad? Porque al final, él está obteniendo lo que él busca. Que es el gusto. Uh-huh. Como es el user de Peter. Uh-huh. El vaceo. Sí, exacto. Peter vaceo. ¿Es así? Sí. Hola. Dile al amigo tuyo que si no quiere probar un hombre, yo conciencia semanal también lo hago. Claro. Yo lo que digo es, ¿por qué yo no puedo llegar ahí si yo puedo dar lo mismo? Que te manden a ti que tú no estás cayendo ni esperándolo en ningún sitio. $100 semanales. Tú no estás esperando por ningún lado. Tú vas a seguir tu vida normal. Que te diga, mi amor, párate por ahí por la ventana o baja, baby. Y tú te encuentras con esto con una moña. Este vehículo, mira. Qué nervios encontrarte, mi vida. Buenos días. Hola, mi amor. Buenos días. Buen día. Hola, ¿qué tal? Alberto, yo soy chapeador. Inchapeable. ¿Tú eres chapeador o inchapeable? No. Yo, mujeres que están duras, yo las dejo que me chapeen. Y después de allá para acá, entonces viene el truco. ¿De allá para acá qué? Para yo saber. ¿Qué? No, yo tengo un pana que me dice loco, pero eso es que se muere chapeando. Y yo, tranquilo, porque yo lo que quiero es llegar, después que yo llegue ya. Y después de allá para acá viene el problema, se enamora. Míralo ahí. No es que se enamoran, es que te hacen bulto. Le dicen José Miel. José la Miel. Miren, señores, una mujer de esa que anda, lo que anda es buscando que le paguen todo. Mira, yo conocí. Te hace el bulto de que te enamoras y no te enamoras nada. Uy. Bueno. Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo va todo? Vamos bien. Todo bien. Yo no puedo catalogarme como chapeador, pero un hombre tiene que saber lo que busca. Claro. Y por lo regular, el tipo de mujeres que yo no voy a buscar una mujer para yo. Yo necesito una mujer que esté un poquito más alto que mi nivel. Pues conocí una jeva una vez que ella no me atraía realmente, uh-huh, pero ella como que yo sí la atraía y empezó a hacerme cumplidos. Ok. Cumplidos. Y por ahí yo entré y cuando quise abrir los ojos, entonces ya la vuelta se había cambiado, la torta se volteó. Porque después el que estaba entregando era yo. Uh-huh. Y como que reaccioné, me pasó como la película de Will Smith, me activé y borré. Porque sentí como que no estaba en mi zona de confort. Oh. Ya va. En su zona. Ella me dice alguien, Alberto, ¿por qué tú no te vas a tu zona de confort? Me tomó 20 años llegar a ella, ¿eh?
Y ahora que estoy aquí, voy a salir. 20 años, ahí yo soy Team June Gómez, vaina. Sí, June Gómez. June Gómez. ¿Cómo que? 20 años aguantando mierda, Boche Roberto, pasando hambre, amaneciendo la emisora, vaina. Estoy ya en mi zona de confort. No que salte de ahí. No, déjeme tranquilo. ¿Cómo que salme de ahí? Tomo 20 años. Zaroso. No, es amiga mía. Ah, no, discúlpame. Te queremos, amiga. No la maltrate. Es amiga mía, la quiero mucho. Disculpa. Beso para ti, mi amor, pero tienes razón. En lo otro que dijiste, totalmente de acuerdo contigo. 8:45, buenos días. Miñi. Lo chapié, pero me enamoré. Dale. Hola. Oye, la gente está equivocada, porque, oye, desde que tú brindes el primer café, desde que tú brindes el primer gesto, desde que tú brindes cualquier cosita con que sea insignificante, tú estás chapeado. Ya, nadie puede decir que no ha chapeado, no ha chapeado en el mundo. No, lindo. Tú sabes muy bien de qué chapeo yo te estoy hablando. Que chapeado que te regale un carro. Ya eso es otra cosa, otro nivel, que no todo el mundo tiene acceso a eso. No, pero yo no quiero estar chapeando. Pero fue un café que tú dijiste. No, porque tú eres un gesto. Si es de Starbucks, es un chapeo, ¿eh? Espérate. No, pero ese que llamó no está llamando Starbucks. Ese va al café SD. De mamá. Mamá Tingó, en el colmado de al lado. De mamá Paula. Al lado de la construcción. El rojo ese que dan. Mira. Y si mañana entra el anuncio, ¿qué tú vas a decir? Ajá. No, que es un buen café. Ajá. Porque a mí me encanta, yo lo he comprado. Lo único es que yo siento que yo no chapeo con eso. No, señores, un café. Se van a pasar de rullido también, ¿qué pasa? Pero hay gente así. Para mí chapear son cosas que son imposibles para mí conseguir por mí misma. Imposible no, difícil. Un tique aéreo. Difícil. Tú sabes que a veces uno paga por adelantado y uno lo que ora es que quien tú le pagaste no se muera. Ah, sí, claro. Por eso es que hay que tener siempre una factura. Señor, protégeme a esa persona. Le di 10,000 pesos. No vaya a ser cosa. Esa cosa. Entonces uno iba a llorar con remordimiento a ese velorio. ¡Ay, mi cheque! ¡Ay, yo que pagué 10,000 pesos y le di larga a eso! Buenos días. Despiértate. Es verdad. ¡Los chapeamos! ¡De la mañana! Ella va a entrañar, que ahora mire eso. Yo voy a tratar de explicarlo sin que sea gráfico. A mí me chapeaban. Uh-huh. Y el que terminé enamorado fui yo, pero oye, ¿cómo era que me chapeaban? Yo estaba con una malagueta. Imagínense lo que le voy a decir para no ser explícito. La tipa se comía todo lo que se iba a comer y llegaba hasta el final del camino. Uh-huh. Y después que estaba ya al final, entonces sacaba la lengua y seguía saboreando lo que cuelga. ¡Qué ya, rico! Wow. Yeah. Pero yo sabía que la tipa lo que estaba conmigo era para que yo le dé mi cuarto. Uh-huh. Pues un día yo me puse de pechito y le enfrenté y dije dos tres vainas, porque en realidad la gente me estaba atacando. O después que ella se ofendió y se fue a chapear al otro, a por el que se sintió mal fui yo. Ahí andaba yo buscando la que me chapeaba. Habías perdido, mi amor. Se lo comía completo y con la lengua seguía para allá atrás, chupando todo por ahí atrás. ¡Qué rico! Yo nunca vi todo eso. No, espérate. Que no te quedes solo con una experiencia. Escríbele a Adriana. ¡Para que te pase mi hija! Mira, si yo tengo el número de Alberto, si tú quieres yo le mando a Alberto para que tú veas. Yo estoy seguro que ni a ti ni a Adriana le cabe y le quede espacio para chuparme a que cuelgue. Oye, vea. Ahí está. Yo doy dinero para ti. Dime, escúchame. Manda la foto. O a Naishma 29. No, yo sé cuál es este. No. Manda la foto, ven. No, yo te digo. Mande foto, somos amigos, que le dejaba ahí. A Naishma 29. A mí no, mándalo por DM de Instagram. Naishma 29. Mándamelo a mí. No marchites nunca mi cara. Cuídate por ahí. Este ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.